La mafia. El misterio de Meyer Lansky. Benny Siegel, más conocido como Bugsy, era alto, bien parecido y carismático. Encantador y mujeriego. Era también gángster y asesino. Era un hombre con enemigos. Una noche de junio de 1947, llegó a la casa de su amante en Los Ángeles con un amigo. La amante de Siegel estaba ausente y los dos hombres se pusieron cómodos. Como en la mayoría de las ejecuciones de la mafia, el asesinato de Bugsy Siegel nunca se resolvió. Pero el nombre que siempre se ha vinculado a su muerte es el que menos habría sospechado él, el de su mejor amigo, Meyer Lansky. Meyer Lansky fue una de las figuras más misteriosas de la mafia. El pequeño Meyer, un tipo duro, pero no violento. Para algunos, era el cerebro judío detrás de la mafia, quien movía los hilos desde la sombra. Era un genio de las finanzas, del crimen organizado. Era también un asesino. Formaba parte de la mafia de Nueva York y tuvo mucho poder y mucho éxito. Sin embargo, para otros no pasaba de ser un simple administrador de la mafia, con una siniestra reputación, producto de la exageración y la histeria de los medios. Las evidencias puras y duras sugieren que no era un genio de las finanzas como la gente creía, o incluso él mismo se consideraba. ¿Cerebro de la mafia o víctima de su propia leyenda? Vamos a descifrar el enigma de Meyer Lansky. En 1911, Meyer Lansky, un niño de 8 años, llegó a Estados Unidos. Él y su familia eran judíos inmigrantes que habían huido de los brutales pogromos antisemitas de su Rusia natal. Quedó marcado por lo que vio siendo un niño. Opino que Meyer estaba muy centrado en el antisemitismo y en la creencia de que él no iba a someterse. No iba a someterse como habían hecho los judíos en Rusia y Polonia. No iba a someterse como consideraba que lo había hecho su padre. Su familia se estableció enseguida en el Lower East Side de Manhattan, el empobrecido gueto judío de Nueva York. Creció en un barrio muy difícil de Nueva York, donde tenías que ser duro con independencia de tu tamaño. Tenías que ser capaz de soportar una paliza y de dar una paliza. Y él era pequeño. Con tan solo 1,62 m de estatura, Meyer Lansky aprendió rápidamente a utilizar sus puños y pronto tuvo problemas con la ley. Fue en aquella época cuando conoció a otro joven matón judío, llamado Bugsy Siegel. El encuentro se produjo cuando Siegel se vio involucrado en una pelea callejera. Siegel era un hombre atractivo y carismático. Se mezcló en una pelea callejera. Cogió una pistola y estaba tan furioso y tan metido en el fragor de la reyerta que levantó la pistola y estuvo a punto de disparar a alguien. Oyeron que la policía venía a rodearles y fue entonces cuando Meyer lo contuvo físicamente, lo apartó y pudo salvarlo. Aquel fue el principio de su amistad y por supuesto marcó la naturaleza de su relación. Lansky era el cerebro y Siegel la fuerza física. Juntos, los dos jóvenes formaron la banda judía Bugs y Meyer. Se tiene la idea de que el crimen organizado es italiano, pero a principios del siglo XX, el fraude organizado judío era muy, muy poderoso.
La banda se enfrentó a los matones italianos e irlandeses que iban a su barrio a agredir a los judíos. También se involucraron en actividades más lucrativas. Se involucraron en lo que nosotros llamamos actividades criminales de poca monta. Secuestros, préstamos, juego. La gran oportunidad para Lansky y Siegel llegó en 1920 con la prohibición del consumo de alcohol. Un veto que dio lugar a un lucrativo comercio ilegal para gánsteres de toda clase de grupos étnicos. Fue la prohibición lo que convirtió a todos aquellos delincuentes callejeros, depredadores de nivel bajo, en ejecutivos de negocios, porque tuvieron que encontrar la manera de fabricar, importar, distribuir, vender y de dirigir auténticas organizaciones. La banda de Bugs y Mayer empezó a hacerse rápidamente un hueco en medio de las brutales guerras de bandas de Nueva York. Y fue en aquella época cuando Lansky estableció lo que sería la segunda alianza clave de su vida, con el gánster italiano Charles Lucky Luciano. Un hombre cuyo respeto se había ganado por primera vez cuando, siendo adolescentes, Luciano intentó robarle. Es de sobra conocido que Luciano intentó extorsionarlo y Mayer le dijo en términos muy claros y en un lenguaje muy expresivo a dónde podía irse. Tú crees que porque soy judío voy a soltarte mi dinero, y eso no va a suceder, amigo. Fue el comienzo de una de las amistades más importantes en la historia del crimen organizado y de una innovadora alianza judío-siciliana. A Luciano no le gustaban realmente los viejos jefes sicilianos, la idea de que solo te juntas con los tuyos. A muchos de los nuevos y jóvenes italianos no les importaba realmente los antecedentes culturales para organizar una banda. Aquello no tenía nada que ver con Sicilia. Querían ganar dinero, y tipos como Mayer, que era judío, querían también ganar dinero. Con Lansky a su lado, Luciano se fue abriendo paso a tiros hasta la cúspide de los bajos fondos de Nueva York. En verano de 1931, solo un hombre se interponía entre Luciano y el control absoluto. Salvatore Maranzano, un gánster siciliano a la vieja usanza. Luciano fue a pedir ayuda a Lansky. Uno de los estereotipos sobre las operaciones fraudulentas de los judíos era que los judíos controlaban el dinero y los italianos eran los tipos duros. Y no es cierto. Curiosamente, cuando Luciano se hizo con el mando de las operaciones italianas, fue el brazo ejecutor judío el que jugó un importante papel. Nos vamos a poner étnicos, pero la idea era que si utilizabas pistoleros judíos, al no tener aspecto de sicarios italianos o sicilianos, los criminales italianos dejarían de ser tan sospechosos. A petición de Luciano, Lansky organizó una banda de asesinos judíos que acudieron a las oficinas de Maranzano en Park Avenue, disfrazados de inspectores fiscales de la agencia tributaria. Uno de los hombres, llamado Red Levine, era conocido por ser un judío ortodoxo que no mataba en Shabbat. Pero Maranzano tenía tantos prejuicios que pensaba que si unos contables judíos de la agencia tributaria iban a su oficina, no podían hacerle ningún daño. Y no solo le hicieron daño, sino que lo asesinaron. Con Maranzano muerto, Luciano se convirtió en el rey de Nueva York y se dispuso a establecer la estructura de la mafia moderna. Mayer Lansky estaba ahora sentado a la derecha del gánster más poderoso de Estados Unidos. Pero sabía que su poder siempre tendría límites.
Lansky nunca podría ser jefe por una razón. Nunca podría ser miembro porque no era de extracción italiana o siciliana. Era judío y sabía cuál era su sitio. Se le respetaba por tratarse de alguien que podía ser escuchado por Luciano, que podía hablar con él. Era un gran emprendedor en lo tocante a actividades criminales, pero nunca tuvo una posición de autoridad. A partir de ahora, el papel de Lansky sería el de director ejecutivo de sus diferentes empresas delictivas. Tenía poder, pero en última instancia debía rendir cuentas a sus jefes sicilianos. Para entonces, ya se había casado y pronto fue padre de tres hijos, el mayor de los cuales, Buddy, sufría parálisis cerebral. Por lo demás, la vida le trataba bien. Abandonó los atestados bloques de pisos de Lower East Side y compró un apartamento en el exclusivo Majestic Building, con vistas a Central Park, en el Upper East Side de Nueva York. Con la abolición de la prohibición en 1933, diversificó sus actividades en un nuevo negocio que tendría un papel dominante en su vida. Meyer Lansky era brillante en las matemáticas y su verdadero interés era el juego, porque tenía un don para ello. En el juego tienes que ser rápido con los números, tienes que conocer las probabilidades. Si se trataba de los dados, sabía deducir que las probabilidades para la mesa eran de 4,5 y en el caso del blackjack eran de 5,2. El juego era ilegal, pero ampliamente tolerado. Y pronto Lansky estaba dirigiendo casinos en Nueva York, Florida y varios estados más. Paradójicamente, sus casinos ganaban dinero porque eran honestos. Las mesas no estaban trucadas, porque él sabía exactamente cómo obtener sus ganancias sin engañar a nadie. No tienes que ser deshonesto para ganar. Tienes que tener volumen. Mientras haya público jugando, siempre ganarás. A finales de los años 30, los casinos de Lansky le habían convertido en un hombre rico. Pero el pequeño hombre judío de Lower East Side ansiaba algo más que riqueza. Durante toda su vida, deseó ser respetable. Y durante toda su vida, Lansky no fue percibido como un criminal, sino como un ciudadano, como cualquier otro. No hay duda de que el pueblo americano necesita una marina mercante adecuada. ¿Cómo hizo Kennedy su dinero? ¿Cuál era la base de la fortuna de la familia Kennedy? Joe Kennedy era contrabandista y se las arregló para lavar su fortuna y utilizarla para pagar la carrera de su hijo a la presidencia de los Estados Unidos. Meyer Lansky se comparaba literalmente a Joe Kennedy y consideraba que él no era más inmoral de lo que había sido aquel hombre. Tenía una vena snob. Estamos hablando de una persona que estudió historia. Una persona que cuando sus amigos estaban de juerga por la noche contrataba tutores. Lansky envió a su segundo hijo, Paul, a estudiar a la Academia Militar de West Point. Si oía o veía una palabra del vocabulario que le interesaba, la apuntaba. La apuntaba de puño y letra y escribía sobre ella en un libro. Recuerdo que una de las cosas que escribió fue cómo pronunciar la palabra Tucídides. En 1941, el ataque a Pearl Harbor y la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial brindó a Lansky una extraordinaria e inesperada oportunidad de demostrar su patriotismo y ganarse la respetabilidad que tanto ansiaba. En febrero de 1942, un transportador de tropas de gran tamaño, llamado el Normandía, se incendió y volcó en el puerto de Nueva York. La muerte de un coloso. Ahora el crucero de lujo de 60 millones de dólares yace inclinado. La Marina sospechaba que se había tratado de un acto de sabotaje.
Muchos de los hombres que trabajaban en los muelles eran italianos, un país con el que ahora Estados Unidos estaba en guerra. Cuando la Marina intentó investigar, encontró en los muelles un mundo impenetrable, cerrado. Los estibadores, por naturaleza, no son el tipo de personas que reciben con los brazos abiertos a hombres del gobierno uniformados que llegan a los muelles y te dicen: me gustaría que delataras. Y a Roosevelt aquello le angustió mucho. Acababa de ocurrir lo de Pearl Harbor y la Marina le explica: señor presidente, nosotros no controlamos los muelles. ¿Qué quieren decir con que no controlamos los muelles? Somos el gobierno de Estados Unidos. Bueno, usted fue gobernador de Nueva York. ¿Recuerda quién controlaba los muelles? Ah, entiendo. En aquella época, los muelles de Nueva York estaban controlados por la mafia. El FBI y las autoridades encargadas de los servicios de inteligencia de la guerra de pronto se dieron cuenta de que la única forma que tenían de averiguar qué era lo que estaba ocurriendo en los muelles de Nueva York era llegando a un entendimiento con los llamados bajos fondos, con figuras como Lucky Luciano. El problema era que Luciano estaba en la cárcel. Encarcelado en 1936, Luciano se enfrentaba a una sentencia de entre 30 y 50 años, acusado de la organización de redes de prostitución. La Marina necesitaba un intermediario. Y entra en juego Meyer Lansky, un judío que ya contaba con unos credenciales antinazis impecables. En la década de 1930, la comunidad judía de Nueva York había sido amenazada por el auge del boom germano-americano de ideología pronazi. Los líderes judíos habían acudido a Lansky, uno de los pocos miembros de su comunidad con el nervio necesario para hacer frente a los matones nazis. El Bund se encontró bajo el asedio de los hombres de Meyer. Meyer y Ben Siegel, Meyer fue personalmente a algunos de aquellos mítines, interrumpían los actos. Golpeaban con bates a sus miembros y los aterrorizaban. Cuando en 1942 la Marina se puso en contacto con él para que les prestara su ayuda en los muelles, Lansky accedió de inmediato. Llegó a un acuerdo para que Luciano fuera trasladado a una cárcel más cómoda y próxima a Nueva York, y actuó como mediador entre la Marina y la mafia siciliana. Es una historia extraordinaria. Lansky les dice: se puede trasladar a Luciano, y luego puede verse. Hubo una investigación oficial sobre este asunto después de la guerra. Puede verse que en los documentos se decía trasladar a Luciano. El señor Lansky irá a visitarle. No le pidan el pasaporte y no tomen las huellas dactilares del señor Lansky. Se llegó a un acuerdo por el que Luciano podía reunirse con sus hombres en la cárcel, algo que no había podido hacer antes. Y sí, él dio la orden de cooperar con la Marina. Y a cambio se le permitió llevar sus negocios. Fue un acuerdo excepcional, pero produjo resultados casi inmediatos. En junio del 42, 8 espías nazis fueron arrestados gracias a un chivatazo de los pescadores controlados por la mafia. Un suceso pregonado posteriormente a bombo y platillo por el FBI en este spot publicitario, aunque no se hizo mención al papel que jugó la mafia. El año siguiente brindó a la mafia una oportunidad más especial aún de prestar ayuda en el esfuerzo de la guerra. La invasión de Sicilia, país de origen de la mafia. Meyer Lansky y Lucky Luciano aportan activos sicilianos, contactos en Nueva York a la inteligencia naval, y ayudan a diseñar los mapas, a conocer los movimientos de las mareas y a determinar dónde están los puntos buenos para la invasión, las zonas de playa y los bastiones nazis. Mientras las tropas americanas desembarcaban masivamente en Sicilia, la ayuda de la mafia siciliana demostró ser inestimable. Pero la Marina sabía que era un juego peligroso.
Si la denominada operación Bajos Fondos no fracasaba, surgiría un problema. Si tenía éxito, estaban negociando con la mafia. Sicilia fue conquistada en solo 6 semanas, pero aquella no era una historia que el gobierno de los Estados Unidos quisiera hacer pública. La colaboración de la mafia en el periodo de guerra fue silenciada. Charlie Luciano fue puesto en libertad, pero deportado de inmediato a Italia. Lansky, por su parte, descubrió que a los ojos del gobierno seguía siendo un matón. Su patriotismo había fracasado a la hora de proporcionarle respetabilidad. Y si realmente quería que su vida en las calles cayera en el olvido, aún llevaba un estigma colgado del cuello: Bugsy Siegel. Siegel continuó asesinando gente, incluso después de que Mayer abandonase lo que ellos llamaban la banda de Bugsy Mayer. Bugsy Siegel era un zumbado, era un tipo que estaba loco, y llevó a cabo un montón de... Yo nunca he visto ninguna indicación que sugiera que Lansky mató personalmente a alguien. Siegel, sin embargo, disfrutaba con ello. Mató a mucha gente. ¿A cuánta? No lo sé. Pudieron ser 5 o pudieron ser 20. Siegel se había trasladado a vivir a California, donde su aspecto de estrella de cine le ayudó a introducirse en el escenario de Hollywood. Pero los sueños de Siegel estaban puestos en otro lugar, a varias horas en automóvil hacia el interior, en un polvoriento sitio de paso en el desierto, llamado Las Vegas. En aquella ciudad del desierto, Las Vegas, ya existían algunos vetustos locales de juego. De lo que Siegel se dio cuenta fue de que aquellos viejos locales, polvorientos y cargados de humo, tenían potencial para ser algo más grande. La gran ventaja de Las Vegas era que estaba en Nevada, el único estado de la Unión donde el juego estaba permitido. Con dinero de Lansky y otros gánsteres de la costa este, Siegel empezó a construir su propio hotel casino de lujo, el Flamingo, el primero de Las Vegas. El proyecto enseguida se encontró con problemas. Nunca respetó los presupuestos. Pensaba que no existían límites en nada. Lo que empieza costando $1,000,000 termina convirtiéndose en... Pues no necesito $1,000,000, necesito 3. La verdad es que no necesito 3, necesito 6. La situación se complicó por la influencia de la novia de Siegel, glamurosa ex bailarina y correo de la mafia, Virginia Hill. Su abrasiva personalidad se pondría de manifiesto más tarde ante una comisión del Senado sobre crimen organizado. Yo nunca recibí dinero de esos señores. ¿De ninguno? Ninguno de los señores sobre los que he leído y ninguno de los que yo conocía me dieron nunca nada. Los partidarios de Siegel en la mafia sospechaban que Virginia Hill les estaba robando su dinero. Pero Bugsy Siegel no era la clase de hombre que prestaba oídos a las críticas a sí mismo o a su novia. Era un tipo muy arrogante que les contestaba que se fuesen al carajo. No quería lidiar con ellos. Dejaba que fuera Lansky quien se pelease con aquellos tipos en la costa este. Mayer le pidió a Ben Siegel que controlase las cosas en el Flamingo. Que empezara a ser más respetuoso con los inversores. Que dejara de deambular por Hollywood yendo a fiestas. Pero a un hombre de 41 años no se le dice que si se sigue portando mal, se le va a castigar sin salir. Finalmente a los partidarios de Siegel se les acabó la paciencia. Tan solo unas horas después de la muerte de Siegel, el Hotel Flamingo recibía a una pareja de visitantes. Dos hombres, Moe Sedway y Gus Greenbaum, entraron en el Flamingo y dijeron: nosotros estamos al mando ahora. Alguien dijo: este hotel es de Ben Siegel, y ellos contestaron: Ben está muerto.
Moe Sedway y Gus Greenbaum eran socios de Meyer Lansky. Es inconcebible que Lansky ignorase el destino que le esperaba a su viejo amigo. 40 años después, tras la muerte de Lansky, su segunda mujer, Teddy, fue interrogada sobre el asesinato. Creo que se sentía culpable por la familia y eran amigos desde que eran jóvenes. Hubo informes que decían que estuvo involucrado. Eso no lo creo. A veces las circunstancias te hacen pensar, pero él jamás pudo tener que ver directamente con algo así. Directamente. Eso es. Homicidio, Benjamin Siegel, 810 Linden, Beverly Hills. Puede que Lansky no ordenase la muerte de Siegel, pero se benefició de ella. A pesar de la respetabilidad que tanto ansiaba, esta era la vida que había escogido. Supongo que se podría decir que había cierta hipocresía en ello. En toda mi investigación sobre Lansky, nunca he descubierto que fuera responsable personalmente, que señalara personalmente, que ordenara personalmente la muerte de nadie. Pero ganó su dinero y trabajó en un entorno en el que el asesinato era el castigo por excelencia y en donde aquellos que no respetaban el código lo pagaban con él. La imagen de Lansky como peligroso gánster iba a quedar muy pronto impresa en la memoria colectiva. En 1950, el Congreso de Estados Unidos creó la Comisión Kefauver, su primera incursión en el crimen organizado. Tiene que recordar algo que pueda hablar en su favor como ciudadano americano. ¿De qué puede tratarse? He pagado mis impuestos. La comisión se centró en el fácil objetivo del juego. Y como resultado de ello, Lansky emergió como una figura mucho más importante dentro del crimen organizado de lo que realmente era. Lansky estaba furioso. En uno de los descansos de las vistas, Meyer le dijo a Kefauver: «Senador, no sé qué tiene en contra del juego. Usted juega». Y Kefauver le contestó: «Es cierto, me gusta jugar, pero simplemente no quiero que ustedes lo controlen. Ustedes». Y una de las cosas que Meyer escribió en sus notas privadas fue que el juego se convertiría en el mayor negocio de Estados Unidos cuando los judíos y los italianos, ustedes, fueran expulsados del mismo. De hecho, el senador Kefauver apostaba en las carreras de caballos, algo que era totalmente legal. Pero para Lansky era otro ejemplo de la hipocresía del sistema. La élite siempre vio el juego como un mal, escribió Lansky. Solo cuando lo utilizaba como placer o con el propósito del beneficio personal, era legítimo y no pecaminoso. Una vez más, sentía que era una víctima del antisemitismo. Bastaba con que dijeras: financiero judío en la sombra trabajando con gánsteres italianos. Representaba muchos estereotipos. Fue tan perjudicial para la reputación de Meyer Lansky que nunca se recuperó de ello. Finalizada la comisión, hubo una ofensiva contra los casinos ilegales, como los que Lansky regentaba en Nueva York, Florida y otros estados. Esto sirva de advertencia a todos los gánsteres y delincuentes organizados. No toleraremos a gente de su ralea en San Francisco. Para Lansky, el sueño de alcanzar la respetabilidad se alejaba más que nunca. Pero al mismo tiempo que se le cerraba una puerta, una nueva se le abría. En la década de 1950, Cuba era Las Vegas a la orilla del mar. Cuba era mejor. La Habana era mejor que Las Vegas. Para empezar, estaba más cerca de Nueva York y más cerca de Florida. Podían trasladar a la gente en avión con rapidez y en grandes cantidades. Y a todo tipo de artistas de variedades.
Tenían a su disposición una ciudad abierta con todos los vicios que pueda uno imaginar a su alcance. Chicas, pornografía, peleas de gallos y todo lo que un individuo pudiera desear. La Habana era lo mejor de lo mejor. Fulgencio Batista, el dictador cubano, invitó a Lansky a Cuba en 1953 para que le ayudara a gestionar los casinos del país. Cuando Lansky y algunos de sus amigos llegaron a Cuba, fueron muy bien recibidos porque iban a regentar juegos legales. Y desde el punto de vista de Lansky, era maravilloso ir a un país donde no se les denunciaba hipócritamente, sino que se reconocían sus capacidades. Lansky contribuyó a convertir La Habana en el parque recreativo de Estados Unidos. La élite podía disfrutar de todos los vicios que se le negaba en la nueva atmósfera moralista de su país. Entre sus visitantes estaba el futuro presidente John F. Kennedy. ¿Conoció Mayer en La Habana a John Kennedy en uno de aquellos viajes? Sí. ¿Qué buscaba en La Habana? ¿Juego? ¿Mujeres? Usted lo ha dicho, lo segundo. Mucha gente iba en busca de eso a La Habana. Y él les decía dónde podían encontrarlo. Lansky se embarcó entonces en su proyecto más ambicioso: la construcción del Hotel Casino Riviera, en el malecón de La Habana. Sabemos por los informes sobre el Hotel Riviera que Lansky tenía en la década de 1950 un patrimonio de entre 17 y 18 millones de dólares, una fortuna en aquellos tiempos. Y Lansky lo invirtió todo en ladrillo y cemento, en aire acondicionado, en baldosas de oro. Era un maravilloso hotel respecto a los estándares de la década de 1940 y el primero en contar con aire acondicionado. El interior del casino era una maravillosa sala ovalada con baldosas en forma de mosaico. La atmósfera tenía todo el glamour de una película de Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Allí invirtió su dinero. Fue la mayor inversión que Mayer Lansky había hecho nunca. Creo que Mayer centró sus actividades en La Habana para blanquear su fortuna. Aquel iba a ser su momento de gloria, a lo Kennedy. La Habana era legal. Pero Lansky hizo una mala apuesta. En 1958, cuando se inauguró el Riviera, los rebeldes izquierdistas de Fidel Castro se estaban acercando a la capital. La madrugada del día de Año Nuevo de 1959, el dictador Batista huyó del país. Al principio, la celebración se desarrolló de forma pacífica por toda la ciudad. Luego la actitud cambió y una masa enfurecida recorrió las calles. Sus primeros objetivos fueron los símbolos del régimen depuesto: casinos de juego, parquímetros y casas y negocios de los cómplices de Batista. Los casinos fueron saqueados y luego confiscados por el nuevo gobierno. Cuando Castro bajó de las colinas, Lansky perdió su dinero. Coca-Cola perdió su dinero, United Tobacco perdió su dinero, la General Motors perdió su dinero. Todas las grandes corporaciones norteamericanas perdieron el dinero invertido. De modo que el jugador más inteligente había hecho a fin de cuentas una mala jugada. Lansky se trasladó a Miami de forma permanente. Tenía casi 60 años y su salud era precaria. Pero su regreso a los Estados Unidos coincidió con una nueva ofensiva contra el crimen organizado. El fiscal general Robert Kennedy ha pintado un panorama muy sombrío respecto al aumento de la delincuencia bajo el dominio de la mafia que gobierna el juego clandestino, el tráfico de drogas, la extorsión, el fraude organizado y el control de ciertos sindicatos. Con Bobby Kennedy en el Departamento de Justicia, el gobierno tenía a la mafia en el punto de mira. A Lansky se le seguía considerando el cerebro de la mafia y se vio sometido a una vigilancia casi constante.
Mayer estaba estrechamente vigilado 24 horas al día, los 7 días de la semana, por las autoridades locales y el FBI. Los conocía de sobra, eran amiguetes. En el hipódromo les decía: voy a denunciaros al FBI. No os está permitido jugar. A Teddy, su esposa, le preguntaron una vez: ¿tiene su marido guardaespaldas? Y ella contestó: sí, el FBI, siempre están ahí. Colocaron micrófonos en su casa y en los hoteles donde se alojaba, pero con escasos resultados. Pasa mucho tiempo holgazaneando en su casa, decía este informe fechado el 7 de julio. Parece ser que sus principales ocupaciones son jugar al gin rummy con sus amigos, ver la televisión y leer. Todos los pinchazos, todos los micrófonos que el FBI colocó en la década de 1960. Cada uno de esos micrófonos proporcionó buen material, buena información de inteligencia al FBI. Excepto los de Lansky. Los de Lansky dieron un resultado nulo. Pero los micrófonos captaron una conversación que ha quedado incorporada a la leyenda de la mafia. Ocurrió la noche del 27 de mayo de 1962. Mientras el sujeto y su esposa veían la televisión, señala el informe del FBI, un tertuliano de un programa se refirió al crimen organizado como la segunda mayor institución, por detrás tan solo del propio gobierno. Lansky comentó a su mujer que el crimen organizado era más grande que la industria del acero. Las palabras exactas de Lansky no fueron anotadas y la cinta se reutilizó. Pero el informe se filtró a la prensa. Cuando se rodó la segunda parte de El Padrino en 1974, los guionistas hicieron que Hyman Roth, un personaje basado en Lansky, entornara los ojos y murmurara: Michael, somos más grandes que la industria del acero. La verdad es que el informe no decía exactamente somos más grandes que la industria del acero, pero como no se conservó la grabación, ni siquiera sabemos en qué tono lo dijo. Pudo haber sido en plan sarcástico. Es más grande que la industria del acero. No lo sabemos. Él decía siempre: ¿cuándo se supone que yo dije eso? El caso es que a partir de entonces quedó vinculada a su persona como una especie de frase emblemática para el resto de su vida y quedó inmortalizada en la gran pantalla. En marzo de 1970, la policía consiguió detener finalmente a Lansky en el aeropuerto de Miami por tenencia de drogas. La detención por tenencia de drogas en 1970 me pareció una farsa y una burla. La acusación básica fue que había salido del país para viajar a México, creo que para unas vacaciones, y llevaba unas drogas encima sin la correspondiente receta. Las llamadas drogas eran, de hecho, medicinas para el dolor de estómago. Un absoluto disparate. El caso fue rechazado, pero Lansky ya había tenido suficiente. Durante 40 años había buscado la respetabilidad y la aceptación como americano. Ahora le daba la espalda a su patria de adopción. En julio de 1970 se trasladó a Israel y solicitó la ciudadanía. Durante toda su vida había portado con orgullo su identidad judía. Se había sentido orgulloso de la creación del Estado de Israel, que había puesto en práctica la dureza y el valor que él había visto en su juventud en Grodno y que todo el país representaba. Lansky vive en un exclusivo hotel balneario, el Acadia, al norte de Tel Aviv. Y no anda precisamente en busca de publicidad. Lansky se vio perseguido por los medios de comunicación estadounidenses. Concedió una curiosa entrevista a la televisión hebrea, en la que se presentaba como una víctima de la persecución. Señor Lansky, si las acusaciones contra usted son falsas, ¿por qué no regresa a los Estados Unidos y pide justicia? Creo que me sería terriblemente complicado conseguir un juicio justo
por mucho que yo crea en el sistema judicial americano. ¿Es usted un judío creyente? No, no soy un judío creyente. ¿Cuáles son...? Pero soy judío. Judío de corazón. Creo que tenía la percepción de que todos somos familia. Y, por supuesto, de que iban a permitirle quedarse. Existía la ley del retorno, y lo que no tuvo en cuenta es que aquello se convertiría en una patata caliente política. Los americanos seguían persiguiendo a Lansky y estaban presionando para lograr su regreso. El caso fue remitido a la primera ministra israelí, Golda Meir. Ella no conocía absolutamente de nada a Meir Lansky. Y alguien le dijo, ¿quiere ser ciudadano israelí? Y ella contestó, bien, no veo ningún inconveniente en ello. Entonces otro de sus asesores dijo, tenemos entendido que pertenece a la mafia. Y Golda Meir dijo, ¿mafia? ¿Mafia? Nada de mafia. La solicitud de Lansky para obtener la ciudadanía fue denegada y fue expulsado de Israel. La mujer de Lansky, Teddy, regresó a los Estados Unidos despotricando de rabia. Apártense de mí, ¿de acuerdo? El propio Lansky fue detenido inmediatamente. El gobierno había logrado por fin estructurar un caso contra él, un caso que se basaba en las pruebas aportadas por un mafioso de segunda categoría, convertido en informador de la policía llamado Fat Vinny. Fat Vinny era Vincent Teresa, un matón de Massachusetts. Era ladrón y extorsionista y había sido testigo federal en 38 juicios contra la mafia que el Departamento de Justicia había entablado. Fat Vinny declaró que en 1968 había hecho dos entregas de dinero en efectivo a Meir Lansky, sumas correspondientes a ingresos del casino Colony Club en Londres. Un tipo estaba dispuesto a testificar que había puesto dinero en manos de Lansky. $150,000. Y era algo muy sustancial comparado con lo que decía su declaración de impuestos. Al igual que Al Capone 40 años antes, Lansky se enfrentaba a acusaciones de evasión de impuestos. Al llegar al tribunal, se mostraba relajado. ¿Está satisfecho en cómo está llevando su abogado la defensa? Lo siento, pero no haré comentarios. No puede culparme por preguntar, ¿verdad? No la culpo en absoluto. En el interior, el ayudante del fiscal se encontró con un hombre muy diferente del que esperaba. Era un caballero, no un mafioso. Era evidente que había leído mucho. Se expresaba con claridad y estuvo encantador. De no saber de quién se trataba, uno le habría tomado por un ejecutivo de una gran compañía americana. La acusación estaba en manos de un joven abogado del Departamento de Justicia llamado Robert J. Campbell. Teníamos la impresión de que llegado el momento de defenderse, podríamos acorralarle, porque yo tenía un montón de material para llevar a cabo el interrogatorio. Así que estaba dispuesto. Me había preparado con tiempo y tesón para subir a Lansky al estrado. Pero no lo hizo. Fue su mujer quien subió al estrado. Teddy Lansky aportó facturas de un hotel para demostrar que su marido se encontraba en Boston, precisamente en la fecha en la que Fat Vinny aseguraba haberle entregado el dinero en Miami. Así que nos quedamos pendiendo de un hilo. Porque desde el momento en que tu testigo dice una mentira en su testimonio, estás prácticamente perdido. Era un caso muy frágil. Habríamos hecho mejor en dejar a Lansky en Israel. Lansky fue absuelto. El pequeño hombre quedó en libertad. Para algunos fue una demostración más de su inteligencia diabólica. Otros, sin embargo, empezaron a albergar serias dudas de que Lansky fuera tan rico y poderoso como afirmaban el gobierno y la prensa.
Llevaba una vida muy sencilla, la verdad sea dicha. Nunca le pillamos gastando mucho dinero en nada. Llevaba buenos trajes, pero un traje no cuesta tanto dinero. Vivía modestamente. Así que, ¿era Lansky el cerebro de la mafia o, como él mismo afirmaba, un inversor jubilado que vivía de una modesta pensión? Hasta 1983 no saldría la verdad a la luz. Lansky murió de cáncer en su lecho. Su familia se reunió para la lectura del testamento. Ellos también tenían la esperanza de que revelara riquezas ocultas, pero se llevaron una decepción. Creo que fue un momento de reconocimiento. La admisión de que esta realidad es muy diferente de la que pensábamos. Porque, que yo sepa, nadie de esa familia tiene mucho dinero. Y no porque lo hayan guardado en secreto y lo hayan ocultado astutamente. No me lo creo. Pasé mucho tiempo con su hijo discapacitado, Buddy, que después de la muerte de Lansky tuvo que vivir de la beneficencia. Algo que Mayer quiso siempre evitar en vida. Pero no pudo dejar suficiente dinero para ese hijo discapacitado al que tanto amaba. Creo que desafiaría las reglas de la conducta humana que ellos hubiesen pasado por semejante renuncia a unas mínimas comodidades. Simplemente para demostrar que... Mayer Lansky no fue nunca el padrino todopoderoso que algunos creían. Y perdió el grueso de su fortuna en La Habana en 1959. Sometido a vigilancia constante por el gobierno desde 1960, estuvo efectivamente retirado y se gastó la mayor parte de lo que le quedaba en varias batallas legales. ¿Cómo se definiría a sí mismo? Como un ser humano. Se veía a sí mismo como una víctima de la hipocresía e incluso del antisemitismo. Pero Mayer Lansky no fue nunca el gran cerebro que la opinión pública norteamericana creía. Brilló solamente en comparación con otros mafiosos. La mayoría de los miembros del crimen organizado carecen de un mínimo de cultura, así que no nos movemos en un nivel muy alto. Pero de repente aparece un tipo como Lansky, rápido y listo con los números, y enseguida destaca. Pero solo es brillante en comparación con las personas que le rodean. No estaba de ningún modo a la altura de un Bill Gates o un Warren Buffett. Las evidencias puras y duras sugieren que Mayer Lansky, el hombre de negocios, no era un genio de las finanzas como la gente pensaba, o incluso él mismo se consideraba. Pero la opinión pública americana es reacia a abandonar el mito. La gran ironía es que la prueba de que eres un gran cerebro es que nadie sea capaz de encontrar alguna prueba. Todo el mundo andaba detrás de cuentas bancarias y pignoraciones en todo aquel vasto juego, pero no pudieron encontrarlas, y como no pudieron, dijeron, vaya, este tipo es bueno. Existe la creencia, sobre todo en Estados Unidos, de que la mafia posee una especie de poder místico. Y cuando Mayer Lansky saca a pasear a su perro, la gente piensa, ajá, está paseando a su perro, pero se trata de la típica maniobra de fingir que paseas a tu perro. Pues no, estaba realmente paseando a su perro.